Y el que trabaja es el Señor. Nosotros simple y sencillamente somos sus manos, ¿verdad? Él va iluminando que las cosas vayan saliendo bien. Nosotros tratamos hasta donde sea posible de que sea lo que nuestras manos puedan dar, pero sí es muy bonito ir plasmando. Las ideas nacen según el momento que se presente o el tema que se presente año a año dictado por la iglesia prácticamente. Y según el sacerdote que se encuentre en la parroquia, ¿verdad? Hay unos que le dan más libertad como para poder decir, hágalo usted a su gusto y entonces ya uno va trabajando. Hay otros que relativamente le dicen, bueno, yo quiero este tema y entonces ya uno tiene que desarrollar el tema. Con el padre Mauricio hemos trabajado sumamente bien, especialmente porque es como un poco más fácil, nada más llega y me dice, Mario, yo quiero tal tema. Y entonces usted tiene la libertad para poderlo expresar. Y ya de ahí nace toda una idea, ¿verdad? Y entonces sí tratamos como de que la idea sea año a año. O sea, que se prepare un año antes. Este año la idea provino del padre Mauricio. Tratamos de cumplir todo lo que él pide directamente. Y después ponemos un poquitito de nosotros, ¿verdad? En realidad. Y van saliendo las cosas. Contamos con un grupo de personas sumamente especiales para poder trabajar. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que el grupo, aunque somos tres prácticamente los que estamos fijos, pero para estas épocas o para fechas especiales se engrandece y entonces viene más gente a colaborar. El de este año es Santo, Santo es el Señor, Dios Rey del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Entonces, la idea básica es un cielo, ¿verdad? ¿Cómo darle a entender a la gente que donde el Santísimo va a estar es su trono, ¿verdad? Siendo él el Rey del Universo. Entonces, por eso la rayería que se está usando es una técnica muy guatemalteca. Y en base a eso estamos trabajando también. La nube es basada en una idea de una fotografía que el padre nos enseñó con respecto a la Virgen de Aparecida en Brasil. Sumamente importante, sumamente importante. Estas obras que se hacen en la parroquia, con el monumento, no se pueden hacer si no es con la contribución y la colaboración de tantas personas, porque estamos hablando que las personas que colaboran para la compra de materiales es como más o menos unas 75, 80 personas por ahí que donan un poquito, donan un poquito, donan un poquito. Otras son muy especiales y donan mucho, ¿verdad? Pero aquí desde un 5 hasta la donación más grande toda viene para acá, porque el gasto sí es muy grande. En eso no podemos negártelo, no te lo puedo negar, es un gasto bastante elevado. Contamos con una pintora miembro de este grupo y entonces ella trabaja, su profesión es licenciada en artes plásticas, y contamos con ella también, que es algo sumamente importante este año, que la hemos explotado a decir basta. Pero todos los aportes que se dan, todos vienen a dar acá, y eso no podemos decir que no. Todos los aportes que se vienen a dar acá, que vienen y aquí están, porque es el amor con el que la gente lo da. Eso es lo más importante, que la gente dona lo que regala como agradecimiento al Santísimo, como ese fervor a esa noche que va a estar expuesto aquí. Y vienen y le dicen, Señor, estamos contentos, porque hay mucha gente que me lo dice, gracias por hacer que lo poquito que yo di se vea tan lindo. Uy, sí. Vea, cuando hemos hecho monumentos con movimiento, es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque hay cosas que se manejan bien y hay otras que no. Cuando fue lo del año del sacerdocio,
que era básicamente el sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo Testamento, y en el centro había un nido con el pelícano, que más podía significar. Ese nido, el pelícano se desangraba y sonaba, tenía una piscina en la parte de abajo del nido donde caía el agua y se oía. Eran la una de la madrugada, cuando estábamos ya terminando, cuando escuchamos algo que sonó, que decía: ustedes no tienen idea de lo que nosotros sentimos en ese momento. Se nos había regado toda el agua de la piscina al piso. Y eran toneladas, era mucha agua y era agua teñida. Y las cortinas, y todo el mundo levantando las cortinas a la una de la madrugada. Mi hermana tuvo que traer una aspiradora y con eso pudimos sacar el agua. Entonces ese fue uno de los monumentos que nos marcó, pues, en cosas negativas, ¿verdad? En ese momento. En positivo, todos tienen eso.